¿Qué pasa si yo tengo un taxi para sacar más dinero? Pues eres un mexicano buscando cómo comer. Se acabó. Pero te lo chocan. Y ahora te salen con que la aseguradora del que te golpeó, más la tuya, dicen que renuncies a tu póliza para que la otra te pueda pagar. ¿A poco? Yo he tenido incidentes de tráfico y nunca me han salido con ese cuento. Yo entiendo que si renuncio a algo, ya no tengo derecho. Yo entiendo que si renuncio a mi póliza, es como ya no la quiero. ¿Quién te garantiza que te va a pagar? Yo creo que mejor le preguntamos a la Conducef y tratamos de ver quién está tratando de fregarse al prójimo. A lo mejor por el golpe que te dieron, lo que está pidiendo tu asegurador es muy caro y la otra no quiere pagarlo. No sé por qué esto me huele una tranza clásica. Es como aquel que hay un incidente, acusa a una parte y dicen, la aseguradora no paga si no le das el perdón. Mentira, he tenido jueces aquí y he tenido ministerios públicos y he tenido fiscales asegurándole a la gente que no hay que renunciar a nada para que te pague el seguro. Es una argucia para que renuncies, le quiten la bronca, le des el perdón y que después te pagan. Y después los tengo aquí porque no les pagaron. Y espero que no sea tu caso, que pronto te tenga aquí porque no te pagaron. Brenda, investiguen esto, por favor, para la próxima semana. Necesito aquí una explicación. Que un broker, un agente de seguros, alguien de Conducef, me diga si debo o no debo renunciar. Me suena rarísimo. ¿Por qué voy a renunciar a algo que primero me dijeron que lo contratara? Vean la historia. Desde Tuxpan, Veracruz, nos enlazamos con Petra Barrios, quien nos platica que el 29 de julio del 2023 su taxi fue chocado cuando lo conducía a su hermano. Fue una camioneta donde el personaje venía a exceso de velocidad, lo arrastró y en el momento en que lo arrastró, pues el carro también giró, quedando él en sentido contrario. Pero su unidad no fue la única afectada. Siguió la camioneta de este hombre impactándose sobre otro taxi. Después le pegó a otro tercero que fue un taxi también. No me consta, pero pues creo que venía en estado de ebriedad. El pasaje se golpeó la cabeza y sangraba. Inmediatamente llamé a lo que era mi aseguradora. Llegó el ajustador, pero este ajustador pues ya nada más tomó sus debidas fotos. La cobertura amplia que dice contrató con su aseguradora la mantuvo tranquila algunos días, ya que el supuesto responsable de aquella tragedia nunca fue detenido. Lo cuidaban como si prácticamente el señor pues hubiera sido el que al que le pegaron, porque estaba bastante mal. Tengo entendido que el señor creo que pagó simplemente su propio seguro, pagó la multa o qué sé yo, no pisó ni horas de estar en el, ahora sí que en la policía ni nada de eso. A 9 meses del accidente, Petra no ha logrado llegar a un acuerdo con su aseguradora ni con el responsable, pues dice la han puesto entre la espada y la pared. El seguro que a mí me pegó ya le pagó a las otras 2 personas. A mí no me ha pagado porque me está condicionando a que yo tengo que solicitar a mi seguro que haga un documento donde se deslinda de lo que es el pago para la reparación de daños. Ahí es donde está el asunto y el documento que elaboraron dice que yo renuncio. Entonces, mi miedo es a que no me paguen. Que ya estamos cansados prácticamente de que se supone que la ley está para respaldarnos. Cuando vamos, nos tratan de lo peor. En fiscalía hay personas en las que queremos que sean empáticos con nosotros. Oscar Rosado Jiménez, ¿cómo te ha dado guerra con estos casos? Pero es muy importante enseñarle a la gente a captar muchas cosas sobre los seguros. México somos un país que no nos aseguramos solitos tan fácil. Nos aseguran las empresas, nos asegura el gobierno cuando trabajas con ellos, etcétera, etcétera. Pero no somos muy dados a ello porque lamentablemente no lo entendemos. Si me permites, Petrilla, a ver, querida Petra Sofía Barrios. Por favor, espera que el equipo de investigación busque a un broker de seguros que haga contacto con la Conducef y que te podamos decir qué opinan los que saben de seguros. Porque en México la respuesta siempre es la misma. Tengo una prima que le pasó algo similar, pero no lo mismo.
Es como el que toma el medicamento para el hígado porque a su prima le dolía igualito que a ti te duelen los riñones, te mueres. Vamos a preguntar, yo creo, a bote pronto, o así a la primera es, si tengo que renunciar, aseguradora, estás loca, ¿por qué me hiciste firmar un contrato para que después me digas que renuncio o no me pagas? Desde ahí ya me suena raro. A lo mejor estoy equivocado.